vivan a razón de su propia ley. Luchar, vivir o morir, pero jineteando al toro. Ya han recorrido muchas plazas, ya han demostrado su talento, ya son favoritos, porque lo que parece ser normal para ellos, para el resto de la humanidad es riesgo total. Jinetear los toros. Raúl Bernabé del Jefe. Quiero que amarres tu perro, que no me vaya a morder. Y sus cachorritos intrépidos, la palomilla de jinetes. Quiero que amarres tu perro. Claro que sí, muchachos, pues vamos a regalar el aplauso a esto, de verdad, estos muchachos. Que se oiga fuerte el aplauso, es un gusto. Una gran ganadería de alto calibre. Ganadería que se ha ganado el prestigio a nivel nacional por ser orgullo, orgullo de Puebla. Ser una de las mejores que cabalgan en el mundo mágico de la monta de toros de reparo. Hoy llega su propietario, señor, de Rancho La Canela, los hermanos Mejía, el amigo Marcos Mejía. Venga el aplauso, señor. Vamos a darle la bienvenida. Una ganadería extraordinaria que ha pisado grandes plazas de la República Mexicana, muchachos. Siempre está el hombre, lo pide, lo está midiendo, dice, lo voy a ver. De esta manera, sí, señor. Preparando la acción para dejarle que respuela en el cordillero de la bestia. ¡Fierro, fierro, ahí está! ¡Antes del rayo, pata, piedra, pata, piedra, pata! Subo los resultados, muchachos. Venga el ganadero, y ahí está mi público agradeciendo con el aplauso de ustedes, sí, señor. Y ahora sí, nos vamos y presentamos otro toro llamado Adolfo. El hombre que se perfila, mis amables amigos de Tierra Más. Échense la corte.
línea, nomás saltó.